¿Qué pasó con Jerry Rivera el año pasado? Jerry posiblemente viene el año entrante. Yo tuve conversaciones con Rafa Cabán, que era su manager. Hubo un problema grave con la aerolínea American Airlines. Me incumplió. Yo pago todos los tiquetes en mayo. Premio Lunes yo lo comienzo a organizar 2 meses antes de que se haga el anterior. O sea, ya yo ahora sé quiénes vienen el año entrante. Ya están hablados, pero en abril nosotros abrimos convocatoria para las nuevas figuras. Este año fueron 7.000 inscritos. Ok, quedaron 5. Eso se maneja con absoluta transparencia. Entonces, yo en mayo, por ejemplo, ya yo tengo los artistas que vienen para el próximo año. Hay 6 opciones, pero por cuestiones financieras yo nada más puedo traer uno o dos porque la gente no sabe que todo ahí es gratis. ¿Entiendes? Entonces, esa persona, yo en mayo pago los tiquetes. Yo en mayo pagué los tiquetes de Jerry Rivera. En la ruta Orlando, Miami, Barranquilla, Orlando, Miami. En mayo. Faltando unos días, American Airlines me llama a través de la empresa Gillette, una empresa importante de aquí. Sí. Gillette, a quien yo le compro los tiquetes. Yo no compro en internet. Ah, Gillette me respondía a mí. Direct Travel. Gillette Travel. Entonces Gillette Travel me llama y dice: Ley, dice American Airlines que a Jerry Rivera, al señor Gerardo Rivera, yo no sé bien quién era, Gerardo Rivera, el vuelo ya no puede salir como lo acordamos, sino que por cuestiones de cupos, que había problemas en esa época, el año pasado, una crisis de aerolíneas que todos la vivimos. Entonces, él va a llegar, pero por Cartagena. Y el mismo día del evento, a las 12 del día. Entonces yo llamo a Rafa Cabán, el manager de Jerry Rivera. ¿Tú no has visto un video de Jerry Rivera diciendo, eso es mentira, yo no fui porque no me avisaron? Nada. No me pagaron. No me pagaron, obvio. Nada, nada. Digo, Rafa Cabán, está pasando esto. American Airlines en una actitud irresponsable. ¿Entiendes? Me ha dicho que el vuelo de ustedes ya no entra por Barranquilla, sino por Cartagena. Entonces, Rafa Cabán me dice, déjame hablar con Jerry, que es el conductor regular, que es el jefe, yo soy el manager. Al ratico me llama Rafa Cabán y me dice, Jerry Rivera te dice que la nieta de él está cumpliendo el día anterior de los Premios Luna, que él de corazón quiere estar contigo porque tú eres de los nuestros, Ley. Nosotros te queremos mucho y tenemos mucha gratitud. Pero Pero American Airlines no puede hacer con nosotros lo que a ellos les da la gana. Entonces no podemos irle. Es más, déjame insistirle a Jerry para que nos trasnochemos. Entonces, pero te aclaro una cosa, me dice el cosa que tú no sabes, Ley, me dice Rafa Cabán, el manager. Jerry vive en Orlando, a 2 horas del aeropuerto. El vuelo que te acaban de poner tiene que salir a la 1 de la mañana de donde él vive, 2 horas en carro. Dejar el carro en el aeropuerto. Entonces ya yo dije, no, ya contra se eso no. cayó Jerry Rivera. Se cayó. Bueno, pero ahora. ¿Demandas a American Airlines? No, yo tengo la demanda puesta. Ellos me han llamado para conciliar, me han dicho que me quieren devolver el dinero. Yo le dije, es que no se trata de plata, porque esa plata va para el asilo San Antonio. Eso no tiene, ya esa plata yo la perdí. Se trata de ser correcto, nada más, de ser respetuoso. Porque yo estoy quedando ante algunas personas. Porque todos, tú tienes enemigos, yo los conozco. Todos tenemos, yo también tengo. Y tú no le has hecho daño a nadie, y hay personas que le molesta tu éxito. Y entonces, hay gente que quiere ver cómo encuentro un escándalo. Y yo le dije a los señores de American Airlines, todo lo haremos por la vía de la justicia. Ahí está parado eso. Y a mí me responde Gillette Travel, no American Airlines. Y por ahí Nombres vamos. propios.